Buenos días todos. Sí, gracias. Welcome to our Xavier Church. Necesito usar español. Bienvenido a nuestra iglesia aquí por la misa por Domingo de los Ramos. Yo estoy Padre Tom. Yo estoy pastor aquí en Nuestro Salvador Iglesia aquí en Jacksonville. So, ahora nosotros vamos a celebrar la misa en español aquí por ustedes. Entonces, nosotros vamos a empezar con nuestra canción entrada. So, bienvenidos todos a la misa. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con Espíritu. Gracias. Bienvenidos todos por nuestra misa de los Ramos, el Domingo de los Ramos aquí en nuestro Salvador. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados, subiste al madero de la cruz para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humanidad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que permanezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Siéntense, por favor. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar el abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras.
Io non he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me copiaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Pero eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca. Y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza, acudió al Señor, que lo pongan a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de malestines, me acercan una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mis ropas echando suerte, mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cantaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea alabaré, fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo, temanle linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo. Y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo y en la tierra
y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús Cristo, sea. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando la oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y empezaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más de variada a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se despedazarán las ovejas del rebaño. Pero después de que
yo resucité, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, no han podido velar conmigo ni una hora. Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo, duermen ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal. Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo, amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote, le cortó una oreja y dijo entonces Jesús, vuelva la espada a su lugar, pues quien usa la espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi padre, él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplieron entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma, han salido ustedes a apresarme como a un bandido, como espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas.
Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, un ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos que dijeron: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿no respondes nada a lo que estás atestiguando en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote dijo: te conjuro por Dios vivo a que no digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán el Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído blasfemar. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él le negó ante todos diciendo: no sé de quién estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio una criada y dijo a los que estaban allí: también ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: no cabe duda que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. En aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: ¿no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas? Porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías:
tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y le dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen en contra de ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Piloto a los ahí reunidos: ¿A quién quieres que les deje en libertad, a Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre, justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez más con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre, justo, allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaron diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le escupían, luego gritando, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron la mano, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Sirén llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban por ahí
lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú, que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. Bájate de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Has salvado a otros y no puedes salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve. Ahora si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: Soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con voz fuerte: Eli, Eli, lama sabachthani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó con vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un grito, expiró. Entonces, al verlo, el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: A los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día,
no sea que vengan sus discípulos y lo roben, y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo, tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro, como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo tengo un poquita homilía. En 4 días, nosotros vamos a celebrar la misa cuando Jesús celebre su última cena. Su última cena está este jueves, cuando Jesús dar su cuerpo y su sangre a los discípulos en el cuarto en Jerusalén. Durante esta cena con los discípulos, después Jesús dar su cuerpo y sangre a sus discípulos, Jesús hizo una predicción. Ustedes discípulos, Pedro también, ustedes va a separar a mí. Ustedes va a separar a mí. La gente de los romanos, el sacerdotes de los Judas, ellos va a entregar a mí, pero ustedes va a separar de mí sus casas. Ustedes va a separar uno aquí. En los discípulos no creen. Nosotros estamos con usted. Jesús predique. Ustedes, uno allí. Pero, cuando yo estaba crucificado, yo estoy su pastor. I am, en inglés, I am your shepherd. Cuando yo voy a morir con mi amor por ustedes, yo voy a regresar ustedes. Después de mi última cena, separado. Pero cuando yo voy a morir, en mi cruz, y yo voy a resucitar a mi Padre, yo voy a cambiar todos conmigo. Esta es nuestra fe. Cuando Jesús morirá por nosotros y resucitó, Él es nuestro pastor quien regresa todos los discípulos en el mundo. Ahora, lo mismo, después de la última cena, todas las personas aquí en Jacksonville y muchos otros lugares en Estados Unidos y personas están mirando en el país de México, todos lugares, en muchas veces,
todo el mundo, nosotros estamos separados. Mi casa, su casa, su casa, su casa, su casa. Nosotros estamos separados. Lo mismo, similar, cuando después la última cena, los discípulos separaron. Pedro, Tomás, Bartolomé, Andrés, todos, Mateo. Pero, es lo mismo con nosotros. Pero, recordamos, en el murió de Jesús y su resurrección, Él cambiamos todos sus discípulos. Esta semana, recuerdo en los liturgias y en la misteria de esta semana, Semana Santa, en estos días, especialmente cuando nosotros cambiamos nuestros corazones en los misterios. Jesús, nuestro pastor, en esta semana va a cambiar todos quienes están separados físicamente, pero en nuestro espíritu cambiamos en nuestros espíritus y nuestros corazones. Es difícil separar físicamente, pero en la muerte y la resurrección de Dios, su pastor, cambiamos todos. Difícil, no físicamente, pero en la comunión de Jesucristo. Entonces, recuerdo en esta semana, nosotros no estamos separados. Nosotros estamos cambiamos en Jesucristo nuestro Señor. De pie, por favor. Nuestro credo. Todos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creado del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En ese tiempo de la Sagrada Pasión,
en que Cristo presentó al Padre súplicas y oraciones con ardientes lágrimas. Roguemos, hermanos, a Dios que por amor a su Hijo se digne también escuchar benignamente nuestras plegarias. Digámosle todos con gran confianza, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que la purifique plenamente con la sangre de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los pueblos del mundo, para que por medio de la bendición de Cristo venga a ellos la paz y la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que participan de la pasión de Cristo, mediante la enfermedad y la tribulación, para que Dios les dé fortaleza y valor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que por medio de la pasión y muerte de Jesucristo, lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por eterno descanso de James Angelo, por quien nosotros celebramos esta misa, por su descanso, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Atiende, Señor, a las súplicas de tu pueblo, para que lo que no se atreve a esperar por sus propios méritos, lo alcance por la pasión de tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Bendito sea Señor, Dios del universo, preste pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos traiga tu perdón
Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y, resucitando, conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Plegaria Eucaristía número 3. Plegaria Eucaristía número 3. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaben todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su amable
resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu morada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás Juan, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanarme. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Nosotros tenemos una última canción. Perdón.